Bienvenidas a un nuevo video aquí en su canal. Amigas, miren, como pueden ver, me estoy tomando un café porque hace frío en las mañanas, amigas, pero ya en la tarde hace calor aquí en donde vivo. Y pues ahorita acabo de llegar de la escuela y pues dije, me voy a hacer un café para mi garganta porque todavía ando como enferma, amigas. Y pues lo calientito, ven de ver cómo me sabe aquí. Y pues me lo hice bien caliente y ya me lo voy a terminar, miren. Y pues bueno, amigas, para las personitas que pues apenas me están mirando, las quiero invitar a que se suscriban a mi canal si les gusta el contenido, amigas. Y pues recuerden que yo hago contenido de limpieza, mi vida diaria y pues vlogs y todo eso. Y pues mi nombre es Mariana y mi canal se llama Mariana Vlogs. Y pues está dedicado para todas ustedes, para que se motiven a limpiar su casa, dejarla bonita. No importa que solo sea un cuarto, amigas. El chiste es tener el área en donde vivimos limpia y bonita para sentirse pues uno a gusto. Así de que ya sabes, si apenas me estás mirando, te invito a suscribirte. Bueno, amigas, pues lo primero que voy a comenzar a hacer hoy en mi día, antes de ponerme a mover los muebles, me voy a poner a limpiar frijol, porque el día de hoy tengo pensado hacer unas enfrijoladas. No sé si ustedes las conozcan, si las conocen, déjenme en un comentario si las han probado. Y pues acompáñenme a limpiar los frijoles y a ponerlos a cocer. Y ya en lo que yo estoy recogiendo, pues ya se terminan de cocer. Así de que acompáñenme. Y pues miren, amigas, aquí tengo el frijol. Bueno, de hecho aquí pongo mi despensa. Miren, nada más que los cerillos se me fueron al agua y aquí los tengo secando, pero sí, ya sirven otra vez. Así de que pues vamos a cocer los frijoles. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar a limpiar lo que es el frijol. A mí me gusta mucho este frijol porque siento que se cose mejor, porque ya he probado el Rosita y queda como, bueno, a mí me queda como durito, y este amarillo me queda bien blandito. La verdad que me gusta muchísimo este frijol. Y pues, amigas, yo no les ponía ajo ni cebolla a los frijoles. Y en mis primeros videos de recién que empecé aquí en YouTube, una suscriptora me dijo que le pusiera ajo para que se cocieran más rápido. Y que creen, amigas, que sí me funciona, porque se cocen más rápido los frijoles y ya no tardan tanto tiempo en la estufa. Bueno, amigas, pues ya puse los frijoles, ya ahorita ya ahí se están cociendo y ya yo me voy a poner a limpiar aquí a quitar estos muebles de aquí para poner mi cama ahí, y la de mi hijo va a quedar de este lado. Así de que acompáñenme a hacer pues el movimiento aquí de muebles, y ya saben, amigas, suscríbanse si les gusta el contenido. Y pues así está el cuarto, amigas. Ya ahorita al finalizar el video ustedes van a ver pues el cambio que va a tener y pues cómo voy a estar acomodando los muebles. Así de que comenzamos. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar ya a mover los muebles. Ahora no voy a comenzar por tender las camas. Ya ven que siempre comienzo por las camas. Pues hoy no, amigas, hoy nos toca mover todos los muebles, así de que pues manos a la obra. Ahí ya voy a comenzar a sacar los burros para afuera, porque siento que si los dejo aquí adentro en el cuarto, pues me van a estorbar y no voy a poder mover las camas y voy a andar ahí toda estresada. Y pues sí, dije, los voy a sacar para hacer el movimiento a gusto, porque otras veces que he movido así todo, no los he sacado. Y vente a ver qué estresada me ponía, donde no cabían las cosas y yo así de bien frustrada. Así de que dije, hoy sí los voy a sacar para afuera, para pues tener más espacio para moverme libremente y pues poder mover bien los muebles. Así como voy a acomodar los muebles, una amiga aquí de YouTube me dejó un comentario de cómo de poner las camas acá en la pared naranja,
y subir los burós al ropero. Y pues voy a intentar hacer así como me dijo para ver cómo se mira. Y pues yo espero que se mire bien bonito el cuarto, así como me comentó. Y pues la verdad que no había pensado eso de subir los burós arriba del ropero para tener pues el espejo completo, porque siempre me miro solamente a la mitad, porque pues pongo los burós ahí arriba y pues ya no me miro completa. Y ya con los burós arriba del ropero pues siento que ya se va a ver mucho mejor el cuarto. Aquí me subí ahí a la cama porque una vez que llovió, según yo, hice un tendedero para tender ahí la ropa que me faltaba por secar y pues no lo había quitado y dije ya lo voy a quitar porque sí se mira pues feo ahí el hilo colgando en la pared, y es por eso que me subí a la cama para pues cortarlo con las tijeras y ya no esté el hilo ahí colgando. Miren amigas, aquí voy a parar el colchón y voy a parar la base de la cama de mi hijo. Y como pueden ver ahí hay unos papeles, no sé por qué siempre pongo los papeles abajo de la cama, que pues son actas de nacimiento, del trabajo y todo eso. No sé por qué siempre los pongo ahí, comenten si ustedes también tienen esa maña de poner los papeles abajo de la cama, abajo del colchón. Y pues a ver, déjenme un comentario, no creo que sea la única, o sí. Amigas, como pueden ver, pues ya moví lo que son las camas y bueno, la cama la paré, amigas, porque si la volteaba así nada más la otra no iba a caber. Y pues ya andaba como el chavo, amigas, hecha bolas, así de que dije, la voy a parar para mover la otra para acá y echo estos muebles para acá. Y ya cuando esté esta acá, acomodo la cama acá, y esto lo pongo pues acá. ¿Sí me entienden? Así de que pues vamos a seguirle. Aquí ya voy a comenzar a mover lo que es el ropero y pues ya para barrer ahí en donde está, para ya poner ahí mi cama, ya para comenzar a moverla, para poner el ropero allá en donde está mi cama. Y pues amigas, ¿qué es lo que les digo? Miren, acá en mi cama tengo más papeles. Pero como les digo, amigas, son puros papeles importantes que están ahí en las bolsitas de regalo. También hay unos libros ahí de mi hijo que pues casi no usa. Y ahí los voy como metiendo para pues guardarlos, más que nada para que no se echen a perder acá afuera con el polvo. O por si llega a llover y se llega a mojar. Por cualquier cosa los tengo ahí abajo, por seguridad de los papeles. Y miren amigas, cuánta basura hay abajo de mi cama. Si se puede ver, es nada más en las orillitas. Y pues yo digo que es de la que se va ahí como metiendo.
Aquí me pasé a barrer lo que es la base de mi cama para quitarle las telarañas que tenía. Tenía arañas patonas también, pero pues esas no pican, amigas. Así de que pues se las estuve barriendo y por ahí andaba mi hija conmigo. Amigas, bueno, pues ya moví la otra cama, ya como pueden ver, pues ya está ya. La dejé así parada para poder mover el ropero y los burros para acá. Y ya cuando todo eso esté acá, pongo bajo las camas y pues ya las tiendo. Miren, tengo un desastre, amigas, pero pues ya vamos a ponernos en acción. Pero primero voy a hacer una pausa porque le voy a hacer el almuerzo a mi hijo para llevarle para que almuerce a su escuela, así de que acompáñenme. Y pues miren, amigas, tengo un desastre, pero pues ya ahorita va a quedar bien bonito, van a ver, miren. Y bueno, pues lo que le voy a estar haciendo a mi hijo para que almuerce y para mi hija y para mí son unas papas doradas con capsu, porque le dije que qué quería que le llevara y me dijo que le llevara pues papitas doradas con capsu y pues dije se las voy a preparar. Ahí tenía pues el mandado que compré. Y lo primero que hice pues fue pelar la papa, ya después comencé a picarla y así fue como estuvo quedando. Ya déjenme voy a llevarle el almuerzo y ahorita las miro. Ya volví, amigas, y llegando me puse a almorzar junto con mi hija y pues rapidito, amigas, porque me gusta como hacer las cosas rápido y pues solamente me eché un taquito y dije vamos otra vez a la acción a recoger el cuarto porque el tiempo vuela, amigas. La verdad que el tiempo es oro, no rinde el día para nada. Y ahí ya estoy moviendo el ropero ya para acomodarlo en su lugar, ya para ver cómo pues cómo se va mirando el cuarto. Ya que terminé de tender la cama de mi hijo, me pasé a acomodar el colchón acá del otro lado para poder mover la base de mi cama, ya para ponerla pues en el lugar en donde la voy a acomodar. Y la verdad que esa base no pesa, lo que pesa más es el colchón. Y pues ya, amigas, aquí ya la acomodé, nada más que pues no se los grabé. Y ahí ya estoy poniéndole el colchón ya para comenzar a tender la cama. Terminé de tender mi cama y de acomodar las camas. Si pueden ver, en las camas hay un desastre, pero ahorita lo vamos a estar arreglando. Y ahí me pasé a mover lo que es el ropero en donde pongo los zapatos, ya para comenzar a acomodarlo. Aquí me pasé a quitarle la cortinita que tenía el ropero grande porque ya estaba bien sucia. Aparte había como muchos tornillitos, muchas cositas que mi esposo ya ni usa. Y pues ya se las saqué y estuve poniendo la cortina rosita
y ya para poner ahí arriba los burós, porque realmente cuando hay cosas que uno no utiliza, pues se mira más reguero, así de que estuve sacando pues cosas que ya no utilizaba mi esposo, que tenía ahí arriba del ropero, y pues ya se mira mucho mejor. Amigas, ya ando bien cansada, bien machucada, me machuqué los dedos, me rasguñé, me pegué en el codo, siempre que muevo así, amigas, me pego, me machuco, pero pues bueno, es parte del show. Y pues bueno, amigas, ya terminé de mover los muebles, ya ahora sí ya todos quedaron ya en su lugar. Ya pues solo falta limpiarlos. Ahorita les voy a grabar un poquito nada más porque siento que ya el video ya va muy largo. Y pues ya ahorita ya que termine, ya les enseño cómo quedó aquí el cuarto y pues espero me sigan acompañando para que vean qué bonito queda. Bueno, amigas, pues ya de entrada así quedó el cuarto. Miren qué bonito se mira. Y pues las camas quedaron de este lado ya. Miren, la verdad que sí se mira bien bonito así. Y pues aquí estoy yo. Y pues miren. Y el ropero quedó así, con los muebles ahí arriba. Y pues ya ocupo menos espacio, miren. Y pues ya los frijoles, ya les falta cualquier cosita, amigas. Ya van a ser las 2 de la tarde. La verdad que me pasé desde las 8 hasta ahorita. Y todavía me falta afuera, amigas. Pero pues ya. Bueno, amigas, pues ya hasta aquí les voy a dejar este video. Espero les haya gustado mucho. Si fue así, ya saben que están invitadas a suscribirse y a dejarme un comentario aquí abajito si son nuevas. Ya saben que yo les estoy respondiendo siempre. Y pues nos vemos en un próximo video. Bye.